Look how far you've come, Alm. Are you ready to take the lives of others into your hands? And are you ready to fight and bleed until Sophia and all of Valentia is saved? Warriors, it's time! Time to defeat Emperor Rudolph and bring this bloody war to an end! Who will defend Sophia? We will defend her! Charge! If they try to set foot on our land, they are to pay here. We shall greet them with the Seal of Blades. Damn you! I just can't imagine Emperor Rudolph is the monster some claim him to be. You took everything! You took Sophia! You took my friends! Everything that I ever loved! Rudolph! Die! When madness takes a god, man is lost. Where gods meet ruin, men die too. That is the plight Valentia now faces. Hola, muy buena gente, yo soy Ezequiel, estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal. Estamos en otro vídeo de noticias de videojuegos, que en este caso no se trata de noticias en sí de videojuegos, sino del análisis de este jueguecito que tenemos por aquí, de Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, que como sabéis es un nuevo Fire Emblem para Nintendo 3DS que salió pues hace cosa de un mes y medio, aproximadamente dos meses, más o menos, aproximadamente. Ya hice una especie de vídeo comentando todo lo que era la saga Fire Emblem desde sus inicios hasta este juego. Comentamos un poco por encima lo que me estaba pareciendo el Fire Emblem este, Shadow of Valentia. Y ahora pues bueno, vamos a hacer un pequeño análisis, comentar un poco cómo es el juego y qué nos ofrece y dar una valoración. No pondré puntuación al juego porque las puntuaciones normalmente después siempre se pueden interpretan mal, ¿no? Porque siempre pueden provocar polémica y yo es lo último que quiero. Yo, mis experiencias con esta saga que harán que veis que dé, digamos, si una valoración pues más o menos objetiva o subjetiva dependiendo de los gustos de la saga. Bueno, pues este juego ya me lo he pasado. He empezado el Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, por eso no he hecho ningún análisis antes, por eso he esperado hasta que me lo hubiera pasado para dar una valoración buena del título. No quería dar, digamos, una valoración sin saber bien cómo si se iba desarrollando la historia, pues es lo más importante de este juego, y tener una idea equivocada al final de qué sabor me ha dejado este juego en mi memoria. Porque este juego ya hace unos días que me lo he pasado, he estado jugando a otra cosilla después y quería dejar pues unos días para dejar pasar la calentura, porque iba, bueno, me lo he comido en pocos días este juego. Bueno, y os quería mostrar para que veáis más o menos lo que he tardado. Hay un par de orillas más que le he dado a los mapas adicionales que hay después de la historia, que esto es otro tema que no me esperaba para nada. Y no sé si se verá más o menos las horas que llevo. Mira, son 91 horas. Pues ya veis más o menos lo que he tardado, ¿no? En pasarme el juego. He tardado pues unas, ponerle unas 89 horas aproximadamente, haciendo misiones secundarias, levear mis personajes, etcétera, reseteando mapas para que no perdiera ninguna unidad. Y bueno, estas horas son en modo dificultad normal. No le di directamente en difícil porque pensé, bueno, para intentar hacer el vídeo rápido de mi análisis de este juego, pues pasarme el juego en normal. Y en normal, no los mapas en sí, porque no son muy difíciles, pero sé que los últimos sí que se nota, que hay una subida de nivel importante. Y bueno, ya veis, llevaba pues 91 horas en este juego y realmente es un juego que está muy bien.
en este Fire Emblem vuelven un poco a recuperar un poco la esencia clásica de los Fire Emblems anteriores al del Awakening. ¿Es bueno? No es bueno ni es malo. O sea, me explico. Awakening, lo que tenía muy bueno, la historia estaba muy bien hasta la mitad, después pegaba un bajón y al final volví a remontar un poco, pero quedaba un sabor agridulce, ¿no? La historia. Que en Fates, a partirlo con tantas, digamos, tantos trozos, la historia se volvía entre... no caótica, está muy bien helada las tres partes de la historia, pero sí que exigían a la gente que si se querían enterar bien de toda la historia, pues pasarse el juego tres veces, aunque los mapas sean distintos y todo desarrollarse de distinto, pero no todo el mundo se va a comprar tres veces el mismo juego, o comprar la edición limitada y pasarte tres veces el mismo juego, porque sé que es un poco tedioso. Y en este Fire Emblem, ya sabéis que, digamos, además, cabe recordar que este es un remake del Fire Emblem Gaiden, que es el Fire Emblem 2, digamos. Y por lo tanto, se nota que viene de un Fire Emblem anterior por el tema de la historia, porque aquí no hay ni matrimonios ni hijos. Esto tenéis que tenerlo muy claro. El juego es la historia tal cual, no, digamos... no hay, digamos, desafíos así con hijos y tal. O sea, esto no está, aquí no está. ¿Qué tiene lo bueno? Pues que está muy centrado en la historia. La historia de Fire Emblem este está muy... A mí me ha gustado mucho, realmente me ha gustado mucho. Para mí es el mejor Fire Emblem en tema historia, lo que es la historia en sí, es el mejor Fire Emblem de los de Nintendo DS, de 3DS en este caso. A mí me ha gustado más la historia de este que el de Awakening y el de Fates. A mí que la de Fates me gustó. A ver, hay gente que no le gusta tanto, ¿no? Pero a mí no encontraba paz mala. Lo que pasa es que tienes que jugar las distintas partes pues para ver las cosas, ¿no? ¿Qué secretos hay detrás de cada trama? Porque, vale que son tramas distintas. Por ejemplo, Fates en Estirpe y Conquista no es el mismo juego. O sea, son el mismo mundo... te encuentras los dos ejércitos igual, pero la trama es muy diversa, no es lo mismo, no estás haciendo lo mismo, porque pasan cosas totalmente distintas. Lo que pasa es que se relacionan, ¿no? Y pues hay revelación que, digamos, sería el juego. Revelación, lo que pasa es que tienes que jugar los dos anteriores para enterarte bien de las cosas, pero, digamos, el que te explica la trama tal como tendría que haber sido es el revelación. Esto la gente también... el que no lo ha jugado no lo ve tanto, pero yo, por ejemplo, que me he pasado el Fates en Estirpe Conquista y estoy al final casi de revelación, pues es donde se ve que revelación es que engloba todo lo otro, digamos, que cuenta la trama realmente que hay detrás de Fates. Lo que pasa es que lo han dividido de esa manera y es caótico. Pero este no, este se basa pues en la historia de Alm y en la historia de Celica. ¿Qué quiere decir con eso? Todos los diálogos del juego están todos doblados. Doblados al inglés, no está al español, ¿eh? Doblado. Traducidos sí, subtítulos, digamos, las letras. Todo el texto está todo en español, pero las voces están en inglés. Pero todas las voces, digamos, todos los diálogos, casi todos, están todos doblados. Y esto ayuda a una inmersión mayor en la historia, ¿no? Aquí no te creas ningún avatar, no hay avatar, sino que se centra mucho en la historia. Está basado en la historia, 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 como estaban los otros Fire Emblems. Así veis que en Awakening y Fates, pues creabas un avatar y este avatar participaba en la historia. Las dos, bastante. Participaban en la historia, era un eje bastante importante de la historia. Incluso más el Awakening, porque te creabas un avatar totalmente... de esto, igual, bueno, el Fates también, pero está más englobado en la historia, es que es complicado decir. Pero aquí no tienes que crear ninguna batalla, sino que tienes todas las unidades, digamos, no te creas ninguna unidad y vas reclutando gente igual y tal. ¿Qué más de diferente hay con los otros? Aquí no hay sellos para, digamos, cambiar de clase. Aquí llegas a un cierto nivel y te dice, tu clase puede, me parece que es subir de clase, ¿eh? O tal. Y después te dejan elegir, ¿no? Pues si hay dos o tres tipos de clase que puedas escoger, pues te dejan escoger como los otros, ¿no? Como los otros. Pero aquí no necesitas sellos. Lo que sí que necesitas es visitar el altar de la diosa Mila, en este caso, que te permite hacer, digamos, el cambio de clase. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde están los altares de Mila?
Pues casi la gran mayoría están en las mazmorras que hay en el juego, porque en este juego hay mazmorras, ya lo habéis visto, supongo, o habéis leído en el análisis de la prensa, ¿no? Pero en este juego hay mazmorras, hay exploración. Y eso es bueno, las primeras son facilitas, las cosas como sean, pero ocultan muchos secretos. Y esto la prensa, aquí sí que quiero hacer hincapié, dijo, ya he leído varios análisis, que ya las mazmorras eran fáciles. Sí, sí, sí que son fáciles, las dos primeras, pero a partir de ahí tiene lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que una vez vas consiguiendo un nivel, es normal, todas las mazmorras que vas haciendo al principio están fáciles. De vez en cuando sale un élite, pero digamos las mazmorras son fáciles, bastante largas, y pese a ello el tema del cansancio, que se recupera con comida que vas consiguiendo en las ciudades, explorando, porque en este juego no hay tiendas, no he encontrado tiendas yo en este juego, digamos para comprar armas a tutiplén, como los otros, ¿no? Yo todas las armas que iba llevando, esas son las que iba consiguiendo así en las ciudades y tal, es que no he tenido otra cosa. O con misiones secundarias, también consigues alguna arma, por ejemplo, la arma principal del protagonista, de Arm, la consigues. No sé si era la historia, sí, la historia, sí. Porque había pensado que si era una secundaria. Bueno, total. Este juego se rige mucho por la historia, la historia está bastante bien. Sí que es bastante tópica, pero te guarda alguna sorpresita que a mí me ha gustado, la verdad. Una historia muy bonita y bastante interesante que se mantiene casi durante todo el juego. ¿Qué pasa con la historia? No voy a hacer spoilers para el que no haya jugado, pues se ha animadido. Pero lo que sí que el juego te permite, que esto no lo había, por lo menos yo no lo había entendido todo bien, es que, por ejemplo, tienes dos ejércitos, tienes dos unidades, dos tipos de ejército, digamos, el de Am y el de Celica. Esto, porque ya se ve desde el principio que se separan, que esto es el principio, pues los dos intentan juntar gente, cada uno por su cuenta, para sus ideales, ¿no? ¿Qué pasa? Durante el juego, a partir de cierto punto, la historia la puedes ir alternando con los dos personajes. ¿Qué pasa? Puedes ir avanzando, por ejemplo, con Celica, hacer 4 o 5 mapas, pero llega un momento que se te corta, hasta que no haces con Arm los otros. Pero tú puedes hacer un mapa de Arm, un mapa de Celica, e ir haciendo así. El juego te lo permite hacer en cualquier momento esto, digamos, de ir alternando los mapas. Que esto, por ejemplo, en el Radiant Dawn, en el de Wii, tienes varios ejércitos, pero están divididos en capítulos. O sea, tú haces el capítulo 1, vas con el ejército de Dain. Haces el capítulo 2 y vas con el ejército de Crimea. Vas con el capítulo 3, vas con los mercenarios de Ike. Y vas haciendo, si vas alternando los tres ejércitos o cuatro que hay, ¿no? Y vas alternando y la historia te obliga a ir el episodio este con este, el episodio otro con este otro. Y aquí no, aquí en cambio, si hay capítulos, pues la historia se divide en capítulos, pero digamos, puedes, a partir de cierto punto del juego, puedes ir alternando cada uno de los dos ejércitos que hay, ¿no? Porque hay dos ejércitos que al final, pues, ya veréis lo que pasa, no cuento nada. Pues bueno, se pueden recordar muchos personajes, los personajes son bastante carismáticos, hay alguno que siempre ya sabéis qué pasa, hay algunos que pegan muy bien, hay otros que están cometiendo más con calzador, pero bueno, los personajes están bastante bien, la historia también. La banda sonora, brutal, brutal, me ha gustado mucho la banda sonora. Lo que han hecho en este juego con el tema de banda sonora es increíble. Versionando la misma canción de diferentes maneras, han tenido melodías para casi todo el juego. Increíble, es muy buena la banda sonora de este juego, a mí me ha gustado mucho. De hecho, lo estoy escuchando aquí mientras estoy haciendo el vídeo, porque es que me gusta mucho. Y para ambientar un poco el vídeo, ¿no? Ya que estamos hablando de Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia, pues que menos que poner la banda sonora, ¿no? El juego, la dificultad está bastante bien. Os digo, las mazmorras son bastante largas, sobre todo al final, te puedes perder. Hay una sobre todo que me he perdido durante bastante rato. Y la última mazmorra, increíble. Solamente tenía ganas de llegar al final, porque además te meten prisa para llegar al final. Y tú te vas bien perdido, o sea, está muy bien, el juego está bastante realmente bien. El tema de la exploración parece que no, y le da una profundidad extra al juego, que se agradece mucho. Y batallas bastante rápidas. Lo que no me ha gustado mucho es el tema del hub. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, ya sabéis, cada juego de estos pues tiene como
cuando vas a atacar, ¿no? Tienes, o cuando quieres atacar, pues tienes como un cuadradito que te informa del daño, el daño que vas a recibir, cuántos golpes tienes y tal. Este es un poco caótico al principio, estás acostumbrado de una manera. En este juego pues te lo cambian un poco y tienes que coger la fuerza tuya, restarle la defensa o coger la magia, restarle la resistencia y tal. Porque cuando lo ves en el hub, a mí me liaba, no me cuadraba lo que hacía de daño con... Y al final lo que hacía era calcular, hacer el cálculo. Yo pego 14, me tiene 10 de defensa, pues le saco 4, ¿no? Por decirlo de manera, son cálculos rápidos. Pero sí que me liaba un poco, me costaba un poco al principio. Yo pensaba, ostras, pero qué raro, no viene el daño. Porque lo reflejan de una manera que ya os digo, a mí no me cuadraba, no sabía por qué no... Es una de las cosas malas que he encontrado en este juego. ¿Qué más decir? Aquí también se tiene que tener en cuenta que las magias consumen vida. O sea, cada vez que tú atacas con magia... Hay muchos magos en este juego, sí que es verdad que hay muchos personajes con magia. Tanto de curación como de magia negra, digamos. Pues lo que os decía, chicos, hay muchos personajes pues que son magos en este juego y bueno, se tiene que tener en cuenta pues esto, ¿no? Depende de la vida en este caso, porque cada magia consume vida. Bueno, otra particularidad de este juego es el tema de las habilidades, porque si os acordáis de Fire Emblem anteriores, las habilidades iban en concordancia con, digamos, el... digamos la clase del personaje, ¿no? O sea, si tú eras, yo que sé, un jinete oro, caballero oro, digamos, que eras un paladín ascendido, tienes una serie de habilidades por ser paladín. Pero en este caso funciona de otra manera distinta también. Las habilidades funcionan también por clase, pero además dependen del arma que llevamos, arma o accesorio, porque en este caso todos los personajes tienen arma, como os decía, no hay tienda específica de armas. Hay forja, pero no hay tienda específica para comprar una espada de acero, por decirlo de una manera. No hay. Bueno, no sé si hay alguna, pero es que no lo he sabido encontrar así eso. Me parece que algo por la forja había alguna cosa rara, pero todas las armas que se van consiguiendo en el juego las vas consiguiendo por los mapas. O sea que bueno, depende de, digamos, pues entonces de lo que vamos consiguiendo. Bueno. Volviendo al tema, o sea, cuando todos los personajes tienen una arma básica que no sale. Por lo tanto, puedes equipar a personaje con escudos en este caso. Los escudos te dan unas habilidades, las espadas te dan otras habilidades. Depende del tipo de espada, si es espada de acero o espada de hierro, te dan también habilidades distintas. Por lo tanto, va ligada, digamos, a la clase, pero además tiene el añadido de la arma que llevemos. Si llevamos una espada de acero, pues tendremos unas habilidades. Si llevamos una espada de hierro, tendremos otras. Si llevamos una espada bendita, tendremos otro tipo de habilidades que iremos desbloqueando a medida que las vamos usando, etcétera. Nuestro nivel de uso con el arma va subiendo. Son particularidades de este juego que a mí personalmente me han gustado. Lo que pasa es que si te quitas el arma, se te quitan las habilidades. Esto es una putada. Pues si quieres enseñar habilidades a otro personaje, si le quitas el arma al otro, al que las llevaba, las pierde. Por lo tanto, pues depende de lo que tú quieras usar, ¿no? Esto es un punto también un poco confuso en este tema. Y bueno, lo que os decía, este juego está clarísimamente enfocado a la historia. El juego, digamos, la historia tiene buenos picos, tiene, lo que os comentaba, tiene buenas sorpresitas, está bastante bien. Es una historia que a mí me ha gustado bastante para lo que es un Fire Emblem. Porque a mí la historia que me había gustado más era la de Radiant Dawn. Y esta para mí se quedaría un peldaño por debajo de la de Radiant Dawn, pero está muy bien. A mí me ha gustado mucho la historia de este juego. Le he comentado con varios amigos que este juego, la historia estaba muy bien. A mí me ha gustado particularmente. Los mapas, como ya he comentado antes, a mí me han gustado particularmente, me han gustado. Hay bastantes mapas de asedio, hay bastantes mapas de defensa, no hay tantos, porque a mí me gustan los defensivos, lo de plantear estrategia defensiva y que te vayan viniendo las oleadas de enemigos, no tú ir a buscarlas. Pero también lo tienes que hacer, hay un mapa que lo tienes que hacer. Lo que me ha gustado mucho, que este sí que hay bastantes, hay unos cuantos mapas que son de desierto. A mí estos mapas de desierto normalmente no me gustan mucho porque te limitan mucho la movilidad de las tropas, pues tienes que elegir muchos magos. De mí el tema de magia no es lo que me gusta, pero en este juego la verdad que se agradece.
Y no sé, no, creo que no me he olvidado de nada más. Este juego, en una escala de... lo pondríamos de bien notable, etcétera. Lo haríamos como una escala así de nota. Yo lo pondría en un notable alto. A mí me ha gustado mucho. Pero es nota subjetiva. Si fuera nota objetiva, se quedaría en un notable. Porque está, toda la producción está muy bien. Se nota que está muy bien cuidado el producto. Lo que pasa que, a diferencia del Awakening y el Fates, este es un juego, sí que es un peldaño más parecido a un Fire Emblem clásico. ¿A qué me refiero con eso? Pues que la gente que quiera empezar en Fire Emblem, esta es mi opinión, yo creo que tendrían que empezar o por Estirpe, el Fates edición Estirpe, digamos la de Hoshido, o el Awakening, porque el Conquista ya es un poco más complicadito. Pero son juegos, es un juego que no es tan accesible de buenas a primeras para un jugador nuevo. Ya os digo, si queréis empezar en Fire Emblem, os recomiendo empezar por el Awakening, si lo podéis conseguir, y el Fates edición Estirpe, la de Hoshido. Esa es mi recomendación. Este juego sí que está ya, aunque tiene las facilidades de los otros dos, pero es un juego que... es un poco más exigente, por decirlo de una manera, con el nuevo usuario. Por lo tanto, mi recomendación, si queréis empezar en la saga, empezar por el Awakening o Estirpe, Fates. Y si os ha gustado los otros, este os gustará seguro. A mí me ha gustado mucho. Lo que pasa es que le he dicho en falta de los matrimonios. A mí es un complemento que me gustaba porque me picaba digamos, a levear más. Pero bueno, tienes que levear bastante en este juego. El mapa no te tienes que descargar DLCs, esto es muy importante decirlo. Yo cuando lo jugaba lo vi que no necesitaba DLC. Pues tienes las mazmorras, y las mazmorras, una vez las has hecho, las puedes volver a hacer, te salen todos los enemigos. Si vas a otra sala que digamos se carga el mapa, se vuelven a cargar todos los enemigos, por lo tanto puedes levear más. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cuando entremos en una mazmorra tenemos que escoger unos personajes y solamente vamos con estos personajes. Si los queremos cambiar tenemos que salir de la mazmorra y volver a entrar con otros personajes. Y pues es la manera de levear. Pero puedes levear sin necesidad de DLCs, que esto es muy importante. Este juego te permite hacer eso. Ya os digo, es solamente que entres en una mazmorra, que tú veas que puedas ir bien, que suban bien los personajes y digamos... llegas hasta un sitio que tenga que cargar mapa y vas entrando y saliendo, vas haciendo los bichos, vuelves a ir a un sitio que tenga que cargar mapa, vuelves a otra vez, vas matando otra vez, pues, y vas haciendo así hasta que creas que es conveniente. Estas son las facilidades del juego. Pues bueno, chicos, es lo que os digo, yo le daría un notable alto en opinión de que es un Fire Emblem, está muy bien el juego, tiene alguna carencia pequeña, pero está muy bien el juego, y un notable si es un juego, digamos, la analizas y ves que lo que te ofrece el juego pues está muy bien, es un notable, ¿eh? Para mí es una buena nota. No doy números porque los números te puede variar mucho y depende del género, hay gente que pues le pondré un notable, que creo que es la opinión mía. No llega a ser un producto excelente, pero sí que es un notable, para mí, ¿eh? Mi opinión, esta es mi opinión, puede que otro tenga otra, pero yo, ya os digo, yo tengo bastantes Fire Emblems y me ha gustado mucho. Ya os digo, mi nota subjetiva sería un notable alto, casi excelente. Mi nota objetiva, viendo lo que ofrece el juego y tal, es un notable, que está muy bien. Por ejemplo, para mí, el Awakening y el Fates os pondría en un notable bajo. Subjetivamente, ¿eh? Yo, por ejemplo, los otros Fire Emblem os pondría la misma nota, pero el Fates un poquito incluso por debajo de la Awakening y este, ¿eh? Esto sería subjetivamente. Estos dos, la Awakening y Fates, estarían un pedaño por debajo del Echoes. Por el tema historia, sobre todo, un juego que me ha llenado más el Echoes que no el Awakening y el Fates. Y eso que llevo muchas horas, ¿eh? Con los otros dos, me han viciado mucho. Pero este, la historia, me ha gustado mucho. Y nada, chicos, hasta aquí llegamos con el análisis del Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia. Ya sabéis, el titulito este, que ya lo vimos en el canal, hicimos el vídeo de historia de Fire Emblem, de cómo era la saga y todos los juegos que habían. Y bueno, aquí ya, pues, después de mis impresiones, pues el análisis... más o menos, no he intentado hacer tampoco un super análisis porque no soy ni periodista ni nada, o sea, yo soy un usuario normal
Y creo que comentando todo esto ha quedado un poco claro lo que es Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia, sin meter ningún spoilerazo mayor. O sea, he comentado un poco las mecánicas, un poco que la historia está bien, la banda sonora es genial. Por lo tanto, creo que hemos hecho un buen análisis. Jugabilidad está muy bien, que hay problemas. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho el hub. Son cosas mías, ¿no? Puede ser, pero a mí, por ejemplo, me hubiera gustado un poco más nítido el hub. Pero bueno, es el Spion Rider retro que le da una esencia especial. Y ahora sí, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle like. Si no tenéis el dislike, suscribiros al canal y dadle a la campanilla para que YouTube os avise cuando voy subiendo vídeos. Y cualquier duda, cualquier comentario, me los dejáis en los comentarios del vídeo. Y muchísimas gracias por seguirme en el canal, por ver mis vídeos, que os vayan gustando a todo el mundo. Y antes de despedir definitivamente el vídeo, pedir disculpas que esta semana no he subido casi vídeos. He tenido problemillas con el PC. ¿Os acordáis que tuve problemas con el con los dos virus? Esta semana no han sido los virus, ha sido el maldito ratón que se me ha muerto. Tengo este ratón y se me ha muerto. Y no sabía cómo, pero se me había bloqueado el ratón del portátil y no sabía hacerlo funcionar. Y no me permitía, pues, con teclado, pues, jugar ni nada. Yo quería hacer, digamos, guía paso a paso de Ion, pero no había manera. Y ahora he conseguido desbloquearlo. O sea que esta semana sí que tendremos nuevo vídeo de la guía paso a paso de Ion, aunque sea con el ratón de portátil, que veremos cómo jugamos, ¿eh? Pero bueno, tendremos nuevo vídeo de la guía paso a paso y por lo tanto, pues seguiremos con eso. Además, hemos tenido ahora este vídeo y esta semana espero poder grabar normal. Pues, también he estado un poco liado con el trabajo y no me ha permitido, pues, grabar lo que yo quería hacer. Por lo tanto, pido disculpas, chicos, antes de nada. Y ahora sí que me despido, chicos. Ya os digo, esta semana tendremos más vídeos, que esta semana sí que ya podré grabar bien, normal. Y por lo tanto, continuar pues con todo el canal, normal. Ya os digo, y pues eso, lo que os he dicho antes. Si os ha gustado el vídeo, dale like. Si no tenéis el dislike, suscribiros al canal, dale a la campanilla para que YouTube os avise cuando voy subiendo vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta luego!